COVID. Bienvenidos a Amma Games. Gracias por pasarse. Subimos contenido diario, no se lo pierdan. Suscríbanse para no perderse nada. Activen la campana del canal. Denle a me gusta al video de entrada, que se agradece mucho los me gusta. Ayudan mucho. Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y comenten. Comenten qué les parece miedo, que los vemos. Sí, claro, lo vemos sí. Todo. Gracias por comentar. Y a disfrutar. Disfrutar de los videojuegos y del canal. Muy buenas, Admanicos. Muy buenas, Admanicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. A Adman News en concreto. Las noticias de la semana pasada, el informativo y desinformativo. La señora Rumores estará por ahí. Habrá desinformación, habrá cosas que no nos interesan. Habrá cosas interesantes también, seguro. Sí, pero yo estoy tranquilo porque ya la señora Rumores le ha dado a me gusta. Ah, bueno. Y está suscrita al canal. Hombre. Así que eso ya es un alegrón. Viva, señora Rumores. Gracias por estar aquí. Aunque gracias. Sea nuestra archienemiga, que por lo menos le deja me gusta. O a no me gusta, que seguramente serán los que le dan a no me gusta, los que son señores Rumores. Señores Rumores. Señores y señoras Rumores. Claro, no seáis señoras ni señores Rumores. Exacto. Claro. Arriba los me gusta. Arriba y gracias. Bueno, empezamos ya con este informativo. Venga. A ver, la primera noticia. Así ha sido el Square Enix Presents. Vamos a hablar. Genial. De verdad, el Square Enix Presents, que retransmitimos aquí en directo en el canal. Lo vivimos con ustedes, con los que se pasaron con nosotros aquí a verlo. Y la verdad que estuvo muy bien. A nosotros muy, muy chulo. Anunciaron un montón de cosas. Por ejemplo, ese Forspoken. Para PC y para PlayStation 5 llegará el próximo año. Están todavía desarrollándolo. En 2022. Que vayan con calma, con calma. Sí, lo habían llamado previamente Project Atia. Atia, y ya por fin confirmaron nombre Forspoken. Sí, y es que muy interesante. Tendrá una protagonista femenina. Y bueno, tiene un estilo pinta RPG, ¿no? RPG, también con ese toque un poco más hack and slash. No sé si tendrá cosas, bueno, relación a lo mejor con Final Fantasy XVI en cuanto a las mecánicas, porque claro, al final es Square Enix quien está detrás, sí. Entonces seguramente sí tenga ahí algo que ver. ¡Viva! Y luego, ¡viva Square Enix! ¡Viva Square Enix! Claro que sí. Y luego también comentar sobre Life is Strange, a ver que me lío, ¿no? Sí, con Life is Strange. Exactamente. El Remastered Collection va a ser un recopilatorio de, sí, de los que han salido de Life is Strange, los dos primeros. Efectivamente. Con mejoras. Exactamente, con mejoras. Y también anunciaron una nueva entrega. Sí, Life is Strange True Colors. True Colors. Sí, efectivamente. De nombre. La verdad que es interesante. Nosotros no hemos jugado ningún Life is Strange. Y también, como decíamos en ese directo, si lo quieren ver en el canal, si quieren que traigamos algún Life is Strange, pues comenten aquí debajo para intentar conseguirlo y traerlo aquí para ustedes. Gracias por esos me gusta también. Gracias. Vamos con otra noticia ya de Square Enix Presents. La verdad que estuvo muy bien. Había más cositas, pero bueno, por nombrarlas más así destacadas. Sí, por citar algo, ¿no? Exactamente. Y en la siguiente noticia resulta que Activision Blizzard vuelve a despedir trabajadores mientras el CEO cobra bonos de 200 millones de dólares. Ahí va. Ahí va. Madre esto es verdad que no es de señalar rumores, pero son noticias que te hunden en la miseria. Sí, la verdad que te vuelven, no sé, te da un dolor de estómago. A ver que, de todas formas, a ver, yo es que tampoco me fío mucho... Del titular. Del titular, porque siempre hemos visto afirmaciones... Que después son rumores, son tal... Entonces, me parece como por echarle la culpa a ese tío y a lo mejor, no sé... No tiene la culpa, o tiene ahí algo más, ¿no? Y de... vale, sí, bueno, aquí comentan que sí, que desde el grupo de accionistas se reconoce que el aumento de beneficios puede no ser obra del CEO, ¿no? Realmente, sí, de este personaje, director. Sino de la pandemia, ¿vale? Que ha beneficiado en muchos aspectos a la industria ¿no? del videojuego, efectivamente. Sí. Porque sobre todo los juegos, o sea, en formato digital. Sí. Mucha gente que ha comprado en formato digital, ¿no? Por y el tema además en físico enviarlo a su casa, que eso también nos ha pasado a nosotros, que en vez de ir a tiendas, pues ya te lo mandas a tu... O sea, que te lo manden a tu casa, es lo que resulta más cómodo. Pero la verdad que la industria del videojuego y de en general el entretenimiento así desde casa, pues ha subido mucho, evidentemente. Es lógico, ¿no? Sí, aquí, bueno, de hecho es que prácticamente no te dicen nada. No dicen nada más, ¿no? No. Aquí, la verdad que no te dicen como nada. Como que no han repartido esos beneficios en lo que está diciendo. Exacto. Pero se han despedido gente. Sí, bueno, ya, no 190 empleados. 190 empleados, ¿no? Pese a los grandes ingresos reportados y tal. Entonces, por eso siempre hay polémica. Y digo, ¿por qué se despide si tienes ingresos, ¿no? Sí, y luego se reparten beneficios ahí a los que mandan, a los directivos. Que luego el directivo, este directivo está ahí sonriente, pero es que en realidad está triste. Porque, dentro, está podrido. Claro, pero porque él te dice, oye, vamos a ver, sí. O sea, he cobrado bonos de 200, bueno, ¿cuánto eran? 200 millones de dólares. Dólares. Claro, pero es que yo tengo que mantener
Pues a ver, mi mansión de 100 millones de dólares, bueno, tengo que mantener a mis 30 perros, tengo que mantener a mi, vete tú a saber, a lo mejor, 50 mujeres. 50 mujeres, rumores, señoras rumores. Tiene que mantener su estómago lleno y con comida buena. Ay, entonces, hay que mantener todo eso, hay que mantener los Ferrari, que no los uso. Los Ferrari. Porque voy en guagua, por ejemplo, pero tengo los Ferrari ahí, entonces hay que mantenerlo. ¿Cómo? Voy caminando. Voy caminando, exactamente. Eso. Pero eso todo cuesta un dinero, entonces... hombre, no me tomes el pelo. No, la verdad... ¿Qué va? La noticia triste en este caso, la verdad. Aquí nos hundimos, tenemos que subir. Vamos a ver, vamos en esta noticia. Among Us, el nuevo mapa llegará el 31 de marzo. ¡Oh! Bien, un nuevo mapa para Among Us, que tenemos que probarlo aquí en el canal. Volver a ver Among Us, este que mapa... un par de... Dos o tres veces hemos jugado aquí en el canal. Sí, pues el mapa se llama The Airship. The Airship, que de hecho ya habían comentado hace unos meses atrás, que iban a, bueno, a lanzar ese mapa, ¿no? O sea, una actualización gratuita con este mapa. Y ya por fin tenemos fecha. 31 de marzo, queda nada, ya está a la vuelta de la esquina, así es que fantástico. Tenemos que traerlo seguramente grabado en vez de en directo, porque como decíamos en el otro, otra vez que hicimos directo, pues es un poco complicado para nosotros porque nos ven la partida y ya saben que Among Us pues es de descubrir quién es el impostor. Si ya ven que somos nosotros el impostor, no tiene gracia la partida. Claro. Entonces seguramente lo grabemos, avisaremos por Discord, como hacemos habitualmente. Síganos en Discord, que lo tienen aquí debajo en la descripción, y únanse para estar muy pendientes, porque ahí también publicamos tanto los tweets de Twitter como los vídeos diarios, tanto del canal Asma Games como del canal Asma Retro Games, los publicamos en nuestro Discord, así que no tiene desperdicio, no tiene pérdida, y muy además atento. Para organizar partiditas o para estar pendiente, lo importante es que luego no venga nadie diciendo, oye, es que no me enteré. Lo hemos puesto en todas las redes sociales, en todos los sitios y durante varios días. Entonces ahí no hay forma de no enterarse, ¿no? Salvo que viváis en una cueva aislados, ¿no? De cualquier medio de comunicación. Exacto. Bueno, ahí va, qué Vamos triste. Con otra. Ahora viene algo triste también. Ve haciendo espacio, Adrián. Hay que hacer un minuto de silencio aquí, ¿no? Un minuto de silencio. Porque, Dios mío. Pero esto es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo. No, vamos a aprovecharlo. Venga, vamos a aprovecharlo. Ve haciendo espacio, te dicen. Porque la versión... ¿En mi habitación? No sé dónde. Espacio dónde. Porque la versión Next Gen de Marvel's Avengers pesa entre 70 y 106 gigas. ¿Qué pesa? Pues entonces, espacio... Pues, pero también poner una pesa para... Hombre, claro, pero no solo espacio, sino también un lugar que luego no se hunda. Claro. Porque si tú dejas ahí un montón de espacio, por ejemplo, en el tejado, y pones todo eso, se te hunde el edificio, se cae todo. Tiene que ser resistente el espacio, la superficie de abajo tiene que ser resistente. Bueno, pero yo no lo entiendo. O sea, primero... Es un parche para el Marvel Legends. No, realmente es la versión para Series X y para PlayStation 5. Uh-huh. ¿Vale? Que bueno, para que se vea mejor. Simplemente por intentar aprovechar pues las cualidades técnicas, ¿no? De esas consolas actuales, uh-huh. Porque es un juego que, de hecho, nosotros lo tenemos en Xbox. En Xbox One, ¿vale? Que lo jugamos en Series X. Y lo trajimos al canal, es un gameplay, es un juegazo muy chulo, pero que te tengas que instalar un parche para mejorar gráficamente el juego, la verdad que a mí no me apetece. Yo la verdad es que no lo entiendo. Yo no voy a hacer el espacio. No lo entiendo, pero, o sea, entre 70 y 106, ¿pero por qué entre... O sea, no me puedes decir 92. ¿Por qué entre 70 y 106? Porque a lo mejor todavía no se sabe, se lo están inventando. Bueno, vamos allá. Aquí dice, la versión de PlayStation 5 tiene un tamaño de 74 GB. Ah, vale, porque cada versión es distinta. Por eso. Claro, pues mientras que la original de PlayStation 4 pesaba un poco más de 46. ¿Por qué tiene que pesar tanto? No sé, los juegos pesan. Se puede hacer pesas con los juegos. Se puede hacer pesas, pero ya está. Hacer ejercicio con los juegos. Eso solo en el gimnasio, para hacer pesas. Y ya está. Pero que no deberían pesar, no deberían ocupar espacio en las consolas. Esto es tristísimo, la verdad. Lo que está pasando en la generación desde que instalas un juego y tiene parches y tiene actualizaciones que no son consolas. Directamente, bueno, ya haremos un vídeo de esto. O sea, si no lo hemos subido ya, haremos un vídeo de esto. De eso, de que PlayStation 5 y Series X no nos parecen consolas. No. Igual que pasa con PlayStation 4, igual que pasa con One. Ya son no PC, son consolas, PC, son, PC, son, es que son PCs. Desde que tengas que instalar algo, con el justificante que sea, ya son PCs. Sí. Es triste. Es triste, la verdad. Porque una consola es meter el juego y jugar directamente, sea un disco óptico o sea un cartucho. Es que eso es una consola. Y muchos dirán, bueno, pues eso es la nueva generación. Así es como está yendo el mercado. Tiene que acostumbrarse o irse de... Son las nuevas generaciones. Porque eso pasaba, claro. Las nuevas generaciones, en PlayStation 3 y 360 ya pasaba algo así. Entonces,
No entiendo qué obsesión hay por eso. Sí, parece que quieren llevarlo ahí a eso. Pues, no sé, para que la gente se vaya a pasar lo digital, no sé. Hablaremos largo y tendido en un vídeo aparte. Muy atentos, muy atentos ahí. Venga, más noticias. ¿Cambiarías tu Play 5, Adrián? Que me lo pregunta, porque en el titular lo preguntan, porque es muy interesante poner una pregunta en un titular. No, ¿cambiarías tu Play 5 por una Nintendo 64? Pero eso no es una noticia, eso porque me lo estás preguntando ahora, ¿no? Bueno, pues por lo visto lo pusieron como titular en una noticia. ¡Es una noticia! Estos son unas risas. Habitualmente ponen titulares con preguntas. Y además dice que hay gente que sí. ¿Pero qué noticias? ¿Qué noticias es esta? Absurda, random. ¿Cambiarías tu Play? Aleatoria. A ver, yo no la cambiaría. No. Yo tendría las dos. Claro. Yo no, o sea, yo tendría las dos. ¿Para hay qué gente cambia? Que sí. Como si te dice, hay gente que no. Pues sí, también. Y a mí que me. Nosotros. Me da igual. Hay gente que sí y hay gente que no, como nosotros. A mí esto me parece una tontería. Es absurdo. O sea, no hay que responder a esto. No. No. Y no es una noticia, ni un artículo, ni nada interesante. No, no aporta nada. ¿Qué te va a aportar? Porque es como preguntar, ¿cambiarías, yo qué sé, un bocadillo por una pizza? Pues sí y no. Es que yo qué sé. Pero es que no. Aquí es porque... Dice, alguien ha decidido vender su flamante. ¡Oh, flamante! ¡Oh, flamante! ¡Cuidado! ¡Cuidado que flamante! Tiene flama! ¡Está flama! ¡Cuidado, está flama. Flameado, flameado, flama. Flameado, o sea, una flamante flambeada de PlayStation 5. O sea, le prendió fuego. Ahora entiendo por qué se dice tato flama. ¡Ah! Porque es flamante. ¡Claro! Ya, yo no sabía por pues qué. Pues flamante Bustamante. Bueno, eso, para flamante Bustamante. Bueno, pues vender su PlayStation 5 e invertir el dinero en un viejo televisor... Una Nintendo 64 y 40 cartuchos. Hombre. Lo que no entiendo es por qué aquí dice 40 cartuchos y en la imagen hay cajas. Hay cajas. ¿Dónde están los cartuchos? Dentro están dentro, pero entonces 40 cartuchos, pues serán 40 juegos. 40 juegos en general. Juegos completos, pero no cartuchos. Sí, la cuestión es esa, que eso es porque una persona lo hizo, pero... Y lo que habrán hecho otras personas que no se sabe, que ay, no Dios se mío. Pone como noticia... Que a lo mejor te cambiaron una, yo qué sé, unas chuches por una Play 5. Eso no lo sabemos, nunca lo vamos Dios a saber. Mío. Aquí dice, hoy día la gente es capaz de hacer prácticamente todo por conseguir una nueva PlayStation 5 en el mercado. Bueno, nosotros no. Nosotros no. Prácticamente todo. ¿Y qué? ¿Te puedes vender tu alma para comprarte una Play 5? Pero, ¿qué obsesión hay con PlayStation 5? ¿Puedes dar un riñón literal para comprar la Play 5? Yo no lo daría, o sea, no, yo no lo daría, o sea, yo no me volvería loco por una PlayStation 5. No, hay que vivir con calma, con tranquilidad, es que en una consola. Una ansiedad. No hay que tener ansiedades. Es increíble, no, sí, la PlayStation 5, la Series X, tengo que conseguir... No, tranquilo, no. Vive la vida. Es un producto que no es claro necesario. Que sí. Lo que es necesario es la salud y la vida, y ya está, el resto son cosas superfluas. Ahora no, o sea, en otro momento pues te diría, vete de viaje... Y cuando vuelvas a los 80 años te pillas una PlayStation 5 y juegas y ya está. Y sé feliz. Pero ahora, ¿qué necesidad hay de estar detrás de comprar? Ya la comprarás. No hay prisa. No hay prisa, qué obsesión es. ¡Oh, una PlayStation 5! Parece que todo tiene que ser PlayStation 5. Si no pones PlayStation 5, la gente pasa. Sí. Eso sí, oye, esto no es PlayStation 5. 5. Todos con una manada, como si fueran cerdos ahí. ¡Oh! En un lodazal dando vueltas. ¡Claro! Estamos locos. No, no, es. Oye, yo es que me imagino ahora mismo un chico, una chica, que le está llamando su abuela, contesta, ah, soy tu abuela. Ah, pero espérate, porque me están diciendo que es Play 5. Adiós, exactamente, abuela. Cuelga. ¡Hala! Voy a comprar una Play 5. O te llama tu pareja. No, PlayStation 5. Es más importante la Play 5. Y luego consigues la PlayStation 5 y ¿qué haces? ¿Y qué haces? Ah, no, ahí está. Ahí la tengo. No puedo jugar porque no tengo juegos. Que valen muy caros, no puedo comprar el juego. Claro, es que eso no... no sé, yo no entiendo. Venga, pasamos a otra cosa, porque esto es mal rollo. El DualSense original, otra vez Play 5, está por aquí. El DualSense original de Play 5, por 55 euros en Amazon, puede que no lo veas más barato en 5 años, Adrián. 5. ¿Pero qué? A lo mejor en 5 años baja, pero en estos 5 años no va a haber más bajo de 55. Que rima, porque 5 y 5. Son 5 siempre, los 5 están por ahí. Vamos a ver, en primer lugar. Play 5, 55 y 5 años. Siempre tiene que haber 5. Es que te lo ponen. Bingo. Te lo ponen por eso. Yo tengo creo todos que los 5. Están esperando ahí pendiente. Había un tío ahí que trabaja para. Que está obsesionado para con Sony el 5. Consolas. Para está Sony Consolas. Con el 5. Y estaba pendiente y le dice: oye, mira, en cuanto veas que en una tienda el DualSense está a 55.
ponemos el artículo. Ponemos el artículo. PlayStation 5, 55 y nos inventamos 5 años. 5 años, porque es un 5. ¿Qué va a poner? ¿4? No, la Play 4 ya te pasó de moda. Ahora estamos con la Play 5. Es que te dice, puede que no lo veas más barato en 5 años. O puede que no. Puede que sí. Es que sí. Ah, perdón, puede que sí, perdón. Puede que sí, no lo sabe, no lo sabe. Exacto, exacto. No somos videntes ni acertamos el futuro. Es que es increíble. Ni acertamos el futuro. Es increíble. Esto es absurdo, o sea. De hecho, es eso. El mando salió al mejor. El mando salió al mejor precio. ¿Cómo? Al mejor precio. Salió. El mando salió al mejor precio por un precio oficial superior a los 70 euros. Al mejor precio, como al mejor postor. Al mejor postor. Pero que salió al mejor precio por un precio. Está mal escrito. Salió al mercado. Al mercado. Salió al mercado por un precio. O sea, no saben escribir. Y tampoco es el mejor precio. O sea, que claro, pero un precio oficial superior a los 70. Pero ¿cuánto es superior? O sea, a lo mejor sale a 150 y tiene un superior a 2 euros. 150 es superior, ¿no? Es superior. Hombre, es superior. Vaya, pues día 80 o 90, lo que fuera, sí. Pero no es superior a los 70. Por ahí va. 70 es increíble. Sin embargo, ahora mismo, ahora luego mismo. Ya no, a lo mejor mañana ya no, sí. O dentro de una o hora ya no. O al menos cuando estuve subiendo este vídeo, a lo mejor no lo mire. Ya no vale. Pues en Amazon está disponible por solo 55,99 euros. Solo. La palabra solo es muy importante, porque es poquito, no 56 sé. Euros para no un mando sé. Que acaba de salir. Que a muy poco, eso es miseria. ¿Tú no tienes 55 euros ahí en el bolsillo? ¿Qué? Que me sobre, ¿no? ¿No se te está cayendo? Que me sobre, no. Ah, pues. Están bien atados, la verdad. Es que son solo 56 qué euros. Qué barbaridad, pero es que es increíble. Y luego que se rompa el mando y que tú digas solo 56 euros. ¿Te hace? Solo. Sí. Pero que además no son 55, son 56, porque lo de 55,90 es un tema de marketing, no cargan en exacto, eso. No, eso son es 56. Hay que redondear al alza. Claro, el titular te ponen 55. Porque le gusta el 5, ya está, es lo que quieren llamar la atención con el 5, Play 5. No hagáis caso a esto, de verdad, o sea, no tengo... No tenemos nada en contra de PlayStation, pero... Pero no se obsesionan es que, con esto. Es que esto te dan ganas de no comprarlo. Exacto, da pena. Porque están todo el rato, boom, 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 boom. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto rollo con esto? Mucho spam con PlayStation. Claro, pero igual que pasa con Switch, o igual que pasa con Xbox, cuando dan mucho rollo a algo, al final le coges tierra. Le coges manía, sí, claro. Te cansas de leerlo y de escucharlo. No hay derecho. Tristísima noticia, la verdad. Venga. Otra noticia triste. Pasamos. Pasamos con otra versión más alegre. Y es que Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster saldrá el 25 de mayo en Play 4, Nintendo Switch y Steam. ¡Oh, genial! Bueno, 25, también hay un 5 por ahí, pero no sale en Play 5. Sale vale. En Play 4, Nintendo Switch y Steam. Vale. Bueno, nosotros lo pillaremos en Switch. El Switch. Da igual, lo pillaremos en Switch. De cajón, de salida. Sí, de salida. Este Shin Megami Tensei 3 HD Remaster, que tiene una pinta espectacular. ¡Oh, es genial! No se lo pierdan. Queda ya nada, 25 de mayo, pues un par de meses. Un par de meses. Sí. Y de hecho, hay cerca que destacar... De ahí está, muy cerca. Muy cerca. Hay que destacar que este saldrá con textos en español. Ahí, para los que lo pregunten, que están ahí pendientes. Así que, ¿estará en español? Sí. Pues sí, textos en español. Pero como ya está en español, ya sé que muchos de los que estáis en el canal lo vais a pillar. Sí. Pero ya está en español, no hay excusa. No hay excusa. Así y se va que a lo vais decir, a pillar. Ah, español sí, esto me lo voy a pillar. Hombre, por si supuesto. Fuera en inglés, no, está en inglés. Pero si os lo vais a pillar. O sea, si estáis escribiendo ahora mismo en chat de este, me lo voy a pillar, o en comentar, me lo voy a ver. Hay que pillarlo, lo queremos ver en compras de suscriptores. Exacto, lo queremos ver en compras de suscriptores está. Del mes de mayo. Examen. Hacemos no, examen aquí de Magins, compras de suscriptores del mes de mayo, queremos ver muchos Shin Megami Tensei 3 HD Remaster. HD Remaster. Nosotros lo vamos a pillar, sí o sí, ya lo decimos, y lo vamos a cumplir, porque nosotros somos muy cumplidores. Eso sí. Otra cosa no, pero cumplidores. Y de hecho es que fue un juego, estaba mirando porque no me acuerdo. Pero no sé si llegó a salir, no sé si en PlayStation o en Sega Saturn. Ah, uno de esos vale, no sé. Es un... Y bueno, la verdad que genial, es una forma de adentrarse en Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei, que de hecho es la saga, o sea, es una saga principal. O sea, ahora mismo habla mucho de Persona, no. O sea, Persona sí. Es un spin-off. Que ha tenido, pues sí, más bombo, ha tenido mejor recepción. Pero Shin Megami Tensei... Realmente sería la saga principal. Pues sí. ¿Vale? Entonces, así que... yo creo que aquí hay que apoyar, ¿no? Y ojalá tengan también el 1 y el 2, ¿no? Ojalá. Porque ojalá. Ahora el 3, pero ojalá. Bueno. Ahí vamos a empezar con el 3 a tope. Ahí está. ¡Viva a Shin tope Megami Tensei! Y con ganas del 5.
con ganas del 5. Sacan ya por fin el 5, saldrá en Switch. Sí, es verdad que lo han confirmado. O sea, exactamente. Noticia confirmadísimo. Vamos con otra, que a ver si también es alegre. Venga. Y es que Ninja Gaiden Master Collection, ¿en qué consola funcionaría 60 FPS? ¿Cómo? ¿Qué? ¿En qué consola funcionaría 60 FPS? ¿What? Y esta es una noticia. Pero vamos a ver, yo pensé que lo guay es el que salía Ninja Gaiden Master Collection. Claro, yo, o sea, ¿pero ¿en qué consolas funcionará 60 FPS? Pues a mí me da absolutamente igual esa pregunta. Yo porque no lo quería decir con palabras malsonantes, no nos gustan las palabras malsonantes, no. pero a mí me importa un pepino. Me importa un pepino. Esa, directamente. Esa pregunta no me sobra. Sí. Aquí, claro, te dice, como se podía sospechar, Xbox One S y PlayStation 4 no cuentan con esta posibilidad. Oh. Sus versiones más potentes, Xbox One X y PlayStation 4 Pro, sí disfrutarán de los 60 FPS. Oh. No, pero es que esto tiene sorpresa. Por su parte, la nueva generación no se quedará atrás. Hombre, oh. Si es la nueva generación, como se quede atrás... No es nueva. No, ya no es nueva. Es antigua. Es antigua. Se queda por detrás. Más antigua que la anterior, justo. Ah. De este modo, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S tendrán esta posibilidad, por no hablar del PC vía stream. Uh-huh. Si tu PC llega a eso. Efectivamente. En este último caso, por supuesto, depende específicamente del equipo del jugador en cuestión. A ver, lo que yo decía. ¿Vale? Depende de tu equipo. Ahí ya. Y aquí, tal y como apuntan. Apuntan ahí, ¿eh? Apuntan, hay que apuntar. No se olviden de apuntar. Exactamente. Los rumores se apuntan, las ideas locas se apuntan y hay que apuntar siempre. Hay que apuntar. Pero no disparar. No disparar. Solo apuntas. Solo apuntas. Solo apuntas y tú dices. Ya está, como si te apuntas a ti mismo. Apunta. 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 Claro. Con puntería. Apunta. Toma apunta, nota. Apunta. Toma apuntes del vídeo. Porque luego vamos a preguntar. Exacto, hay examen. Apuntes. Hay examen, ¿eh? Y lo hará la señora Rumores. Ahí, exacto, con su amasadora. Y que te puede dar. No te apunta, sino que te da ya directamente. Ya te da. No necesita apuntar, porque no. Lo lanza y ya te va a dar. Es un boomerang. Exacto. Da a todo el mundo. O sea, ella lo tira y le da a todo. Da todo y vuelve. Bueno, pues dice: tal y como apunta en el tweet, no serán siempre estables. Dependerá de lo que ocurra en pantalla. O cuidado. Entonces, ya con esta frase, nos acaban de aplaudir a nosotros. Uh-huh. Acaban de ponerse directamente de rodillas, porque ¿en qué consolas funcionará 60 FPS? Vale, no funcionará en esas consolas, pero no serán siempre estables. Entonces, eso a mí no me sirve de funcionar. No. A 60 FPS. Es como si te dicen, oye, esta consola funciona. Sí, funciona. Bueno, a lo mejor cada 5 minutos se apaga, pero funciona. Esta mesa equilibrada no es estable. No es estable. No, o sea, es estable, no lo pongas a ahí. A lo mejor ahora te funde, pero después se hunde. Pero después se puede romper y no es estable, lo siento. Es que, de verdad, abrir los ojos, porque esto... No estén así como los caballos que solo miran por... Solo los frames, no, 4K, frames, teraflopping, potencia... No. Olvídense, claro, de eso. Disfruten Switch, de lo claro, que juego. Que Switch no es potente, solo está a... Solo llega a 720... Que llega a... Pero que llega a 30, pero no estable, que luego no baja... Está, de repente hay un momento que veo que baja a 28. ¿Cómo lo medimos eso? No sé, pero yo lo veo que baja a 28. Pero baja un poco. Y claro, aquí te... PlayStation 5, 60, Series X... 60. No tiene ni comparación, se ve muchísimo mejor. En PlayStation 4, se ve muchísimo mejor. Pero depende de la pantalla. Pero depende de la pantalla. Y depende de si... Depende de muchas cosas. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Todo depende. Viva Pablo. A mí esto... O sea, me parece ridículo que se preocupen por los 60 frames. Pero, en el caso de... sobre todo PlayStation, lo que hemos visto, en PlayStation 5, de verdad también en Series X, te presumen mucho, hacen mucho hincapié en... No, es que va a ir a 4K, va a ir a 60 frames... Pues no va a ir. Y son juegos de hace un par de generaciones. Claro. Y eso, de verdad, es para echarse a llorar. Por eso siempre decimos, no le prestéis atención a la potencia. Porque no le prestéis no sirve atención a los gráficos ni a los fotorrealismos. No, se ve
Mejor que en la vida real, decía la noticia del Ant-Man de la semana pasada. Se va a ver hiperrealistamente mejor que la vida real, mejor que tus ojos. 4K te explota los ojos, eso es así. Pues yo sinceramente, o sea, pongo directamente Candle al lado de esto y Candle me parece vueltas. Una maravilla. Sí, le da mil vueltas. Le da 500.000 vueltas. Infinitas igual que, vueltas. Como por ejemplo el Forspoken que no, hemos nombrado antes. ¡Uy, wow, qué espectacular! Le pones ahí, yo que sé, Beautiful Joe. Que es de hace no sé cuántas generaciones. Y es un juegazo. O sea, tanto el 1 como el 2. Y le da mil vueltas. Juego, es que... Se centran tanto en el tema gráfico, en el tema... ¡Oh, tiene que explotar! Pues ojalá que explote todo. ¡A la boom! Exactamente. Que explote la consola. Que explote todo. Efectivamente. Está, okay. Que exploten todo y que tanto Sony como Microsoft tengan que devolver el dinero y decir... Y tengan que pagar. No nos vamos a volver locos con el tema de la potencia. Lo siento, se terminó esto. Se terminó la potencia. Nos vamos a centrar en lo que realmente importa, en los videojuegos y ya está, en disfrutar, no en tanta potencia. O sea, por eso yo me alegraría que explotaran todo, que les devolvieran el dinero a los que hayan comprado eso y ya está. Exacto. Pues es increíble. Esa sería la conclusión. Pero espera, Esto enlaza. Esto enlaza, pero es que encima viene la archienemiga, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? La archienemiga tuya, nuestra y de todos, de ustedes también, aunque crean que no, es archienemiga de todos. Pero ella está ahí, ella está siempre pululando. Yo me voy, Fátima, yo tengo cosas que hacer. Pues nos vamos todos, nos vamos porque llega ella. Y llega el momento de... ¡Señores romanes! Sí, pues yo no sé ya cómo continuar esto. Yo creo que ya nos podemos jubilar. Sí, nos podemos jubilar. Directamente. De hecho, ¿no? A lo mejor en algún próximo episodio aparece físicamente la señora Rumores porque... Pues mira, pues... Podría aparecer. Espero que no. Pues no quiero conocerla. Puede ir con unos rulos y tal. No quiero conocerla en persona. Bueno, a ver, el tema aquí lo que nos proporciona la señora Rumores es que Ninja Gaiden. ¡Ay, va! Seguimos hablando de Ninja Gaiden Master Collection. Enlaza. No tendrá versión en formato físico en Europa ni en América. Cuidado. ¡Oh, qué pena! Pero que lee la coletilla. Que según una tienda. Que no lo sabemos. Que lo dice una tienda. Es como si lo digo yo, como si lo dices tú, mira, como si lo dice cualquiera. Yo te digo una cosa, o sea, yo estudio, me imagino yo que es lo que estudiaron, periodismo. ¿Para ser estudio periodismo, hago esta noticia y directamente presento mi división. O sea, yo hago la noticia y justo la publico, oye, dimito. Me voy. O sea, no hace falta ni que me despidan. Me voy yo, porque digo, esto es lo más vergonzoso. O sea, me voy al bosque... Cago un hoyo y me siento ahí, a llorar. O me hago ermitaño. Sí, exactamente. No quiero hablar con nadie porque... Porque estoy traumatizado. Solo sé hablar de rumores. Exactamente. Es increíble. Es brutal esto, ¿eh? O sea, es incomprensible. Bueno, vamos a ver. Aquí, bueno, si quieres tenerlo en versión física, parece que te vas a quedar con las ganas. Parece. Parece que y encima te dicen, te vas a quedar tú. No, pero él por... no. Él no va a comprar, no. Tú te lo vas a quedar con las ganas, cuidado. Yo no me voy a quedar con las ganas. No. No me voy a quedar con las ganas Nosotros porque no de vamos hecho. A quedar con las ganas. De hecho, va a haber, o sea, una edición física, una versión física. Va a haber. Que por lo menos lo hemos visto en Play Asia. La versión asiática tiene inglés y japonés. Entonces, ¡ay! Bueno, pero aquí dice que en Europa y América. Claro. Pero bueno, está. Sí, pero eso. Si quieres tenerlo en versión física, parece que te vas a quedar con las ganas. No. No, porque lo vamos a importar. Claro, lo importas, no te quedas con las ganas. O sea, te tienes que limitar a Europa y América. Anda. Estamos en un mundo globalizado, todo está conectado. Lo que pasa en el otro lado del mundo afecta, como hemos visto con esta pandemia. Así que está todo conectado. Pero ¿qué te dice? Como han apuntado en Resetera, Y Resetera, que es muy de fiar. Una tienda canadiense lista una versión en formato físico de Ninja Gaiden Master Collection para Switch importada de Asia. ¿Vale? Pero en la letra pequeña pone esto: USA y Europa no tendrán una versión física. Bien, pero hay una versión asiática. O sea, la puedes importar. Es decir, oye, si no has entendido. Si eres. Cortito. Eres cortito de mente. De hecho, las personas que lean esto, salvo nosotros, porque esto es simplemente para que veáis que no merece la pena dedicar tiempo a esto. No. La gente que lee esto es cortita de mente. Es decir, que si esta información es verídica, entonces, o sea... No es verídica. Claro, procede de Resetera, no te puedes fiar. Y tú le dices, oye, si es verídica,
Venga, hombre. Para cubrirse la espalda. No habrá edición en formato físico del juego ni en Estados Unidos ni en Europa, solo en Asia, ¿vale? Si quieres importar la versión japonesa, es region free. Pues bueno, aquí te dice que incluye español en sus idiomas. Pues te dice que incluye español. No sé yo ahora, ¿eh? No, yo no lo tengo muy claro. Nosotros hemos contrastado la información en diferentes medios. Y por lo general decían inglés y japonés. Bueno, si tiene español, mejor aún, ¿no? Mejor todavía. ¿Vale? Y bueno, aquí te dice, pero si lo que quieres es comprar en las tiendas de aquí, parece que te vas a quedar con las ganas. Otra vez te dice lo de las ganas. Te quedas con las ganas es una frase muy top en este artículo. Dos veces se dice. Y es que además te dice, te vas a quedar con las ganas. No, yo no, yo que estoy aquí arriba. Tú. Yo que estoy escribiendo esto. Yo no juego, yo solo escribo artículos. Yo no juego a nada. Y no compro en físico nada. Nah, vale, es que no merece la pena. No merece la pena dedicar más tiempo a esa. Pasando de esta noticia desinformativa, vamos con otra, y es que hay un nuevo informe que arroja, bueno, este no apunta, sino que arroja. ¿Que arroja? Arroja más datos sobre el rumoreado nuevo modelo de Nintendo Switch. No, pero es que esto no es una noticia, esto es un rumor, otra vez la señora rumores. Pero otra vez. Porque esto. Es que dice que es un rumoreado nuevo modelo de Nintendo Switch y te dicen más datos. ¿Qué datos? Yo ya estoy cansadísimo. Bueno, a ver, de hecho, me estoy acordando de un vídeo, no voy a decir quién lo hizo, pero de un vídeo que decía todo lo que sabemos, o las 10 cosas que sabemos sobre el nuevo modelo de tal. Es que no se sabe nada, no se sabe absolutamente nada. No hay que creer nada de lo esto. Lo que decís, os lo estáis inventando, sí. O se lo inventó alguien y lo están teniendo los demás como invento fiable, pero no es fiable. Es que es increíble. Es que, claro, es que ahora te dice, en este caso la información procede de Bloomberg. Ahora le toca a Bloomberg. Venga ahí, claro, cualquiera, sí. Cualquiera, quien sea. Se van turnando. Oye, ahora me toca a mí. Ahora a mí, venga, ahora le toca a ti. Ahora yo, luego Asma Games. Exactamente. Vamos a inventarlo. Sí, según Asma Games. Sí, se va a llamar además Asma Switch Pro. Asma Switch Pro. Se va a llamar Asma Switch Pro. Increíble. Vale, procede de Bloomberg, solo que corresponde con un artículo bloqueado. Y solo disponible para suscriptores. Ah, cuidado. Si pagas, te sale la información. Si no, no. Dígame. Si no, obstante. No te informa. No obstante, a través de Resetera se han filtrado. Como el agua se han filtrado. Se filtra la fuente. La fuente de Resetera filtra agua. Se le filtra. Pues lo siguiente. Tiene un problema. Tiene un problema de filtraciones, de humedad. Ah, cuidado ahí. Ay. Hay que cambiar lo que es la impermeabilización de la fuente. Es que entendemos que sigan saliendo rumores porque no arreglan esas humedades. Sí, es que se fatal, les va a hundir todo. Se les va a hundir el chiringuito. Y no van a poder poner más rumores. La fuente va a romper. Tanto va el cántaro la fuente. Que al final te cae la cabeza. Exactamente. Te cae la cabeza y luego pues pasa lo que pasa. Se te rompe. Bueno, serían los siguientes. Un nuevo modelo de Nintendo Switch se lanza a finales de 2021. Fecha ya. Finales de este año 2021. Pero es que eso ya lo habíamos dicho. Ah, verdad, que habían dicho finales. Entonces, eso finales es algo nuevo. Puede ser cualquier cosa. Finales, mira tú. Gracias a esto. Agradecérselo. Se esperan unas ventas mayores que las del año fiscal actual. Cuidado ahí. O sea, que Nintendo Switch no vende y gracias a la nueva Switch va a vender mejor. A ver. Que no vende, si es que tiene unas ventas brutales. O sea, seguirá vendiendo. Si sacan otro modelo, pues me imagino que también seguirá vendiendo. Pero, mismo, más, pero es que esto es una tontería. Sí. Es como si pone, gracias a esto, yo qué sé. Sacarán más juegos. Sí, sacarán más juegos. O los empleados, ¿qué tal? Se podrán independizar. Pues muy bien. O ganarán más dinero. Pues felicidades. Pues perfecto. Se espera. Pero es que no lo saben. Es que no saben nada. Se espera que Nintendo Switch pueda vender unos 12 millones de unidades en el cuarto de año de lanzamiento del nuevo modelo, octubre-diciembre del 2021. ¿En el cuarto de año? Se espera que venda. En el cuarto año. Pero a mí qué me importa que venda, o sea, esos 12... A mí qué me importa que se espere o que no se espere. ¿Y por qué se inventan cantidades? Es como hacer predicciones de cantidades. No, pues mira, yo creo que si sacan una nueva Switch van a vender 12 millones de unidades más.
Adrián. 12. 12 en concreto. Ni 10, ni 15, ni 15. No, 12. 12. Porque los de antes con la Play 5 usaban el 5 de 5 años. Pues ahora se usa 12 porque, yo qué sé, porque se relaciona. Es increíble. Con su bueno, cabeza. ¿No? A este le, mira, a este siguiente punto le vamos a dar el premio del siglo. Del de milenio. Consolación, el de consolación, el chocolate. No, o sea, pero ¿no? Es que, no, porque es, aquí sí se lo han currado más. Ah. O sea, este punto se lo han currado muchísimo. Lo otro era por. Por ir calentando. Es que yo creo que el 12 de 12 millones ahora pensando, ¿sí?, es el número favorito de la persona. Ah, entonces claro, dijeron, no claro, por esto. Exactamente. Bueno, pues este punto de verdad, o sea, os lo decimos o sea, claramente, honestamente, es el que de verdad merece la pena y justifica que vaya a salir este nuevo modelo. El ironía, precio. Ironía, evidentemente. El precio del nuevo modelo sería más alto que el del hardware actual. Bravo. 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 Bravo, bravo, hombre. Bravo ahí. Con entusiasmo, exactamente. Claro, con ganas, bravo. Claro que sí, inventen todo lo que claro quieran. Claro que sí. El precio del nuevo modelo sería más alto. Más alto. Además que sería. Si luego al final no lo es, te dicen, no, es que pusimos sería. Como pasó con la Mini, que claro, fue más bajo el precio. Y, exactamente. Y podría ser más alto, pero no fue. Sí. O te dice, se espera. Con la Mini, que no se llamó Mini, se llamó Lite. Y lo llamaba Mini. De verdad, o sea. En este caso vamos a decir, no, o sea, Nintenderos, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? O sea, los de la web, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida para poner estas tonterías? Pero es que yo creo que los de los vídeos también son los mismos o parecidos. Pues seguro que sí, pero y de verdad, o sea, los que a todos los que veáis esto, o sea, es que es para caerse la cara de vergüenza. La verdad que un poco triste. No lo entiendo. Inventarse cosas y ponerlas como informes confirmados. Bueno, confirmados no, pero informes en plan interesantes, ¿no? A valorar. Sí. No me importa. No me interesan los rumores. Me interesan confirmaciones que diga Nintendo, ¿no? Una página web inventada. Exactamente. Que cualquiera puede hacer. Es que las webs, o sea, tienen que hacerse eco de los anuncios oficiales. O sea, tienen que hacer de altavoz de las compañías, de los anuncios oficiales. No para sacar mierda. Y aquí te dice, The Legend of Zelda y otros lanzamientos importantes estarán listos para el estreno de este nuevo modelo. Puf. Aquí te lo afirman, estarán listos. Estarán listos. No, los listos, estos no son muy listos, la verdad. Estos de listos no tienen nada. Poco. Su desempeño gráfico estaría en la línea de PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Y se especula con remasters de juegos en 4K. ¡Claro que sí, hombre! ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Me pongo una medallita! ¡Claro! Se especula nuevamente y además 4K, ¡claro que sí! ¡Hombre! Lo del 4K hay que nombrarlo porque te explota los ojos. Le faltó poner ¿quién necesita esto? Nadie. Yo no. Yo tampoco lo necesito. Porque no quiero que me explote los ojos, quiero que me sigan viviendo. Exactamente. Quiero seguir viendo igual de bien. Si quieres vivir, renuncia al 4K. Y renuncia al rollo este de desempeño gráfico en línea. A mí eso me importa. Y renuncia a las especulaciones, renuncia a los rumores, renuncia al estrés, renuncia a la ansiedad, renuncia a los inventos, a las filtraciones, a las fuentes, renuncia. Es que no. Dios mío, hay que vivir con tranquilidad, con relax y ya está. Y... Venga, Fátima, vamos a cambiar porque yo tengo rojo, se te ha cambiado el color de la cara, más rojo, más encendido, Adrián. Hay que cambiar. Uf, vamos a otra cosa. Cambiamos, sí. Pero sí, es que esta noticia empieza con una pregunta. Y esto no creo que sea una noticia nuevamente. Pero es que parece que son exámenes. Pero exámenes de... yo qué sé. Exámenes de noticias. Persona 5 en Game Pass para Xbox One y Xbox Series X. Persona 5, Adrián, responde. Eso han dejado caer dos insiders. ¡Oh, han dejado que nos caer! Detengan, que detengan a esos dos insiders que nos han dejado caer. Y no los han recogido, se han ido corriendo. Los han dejado caer y se van corriendo. Que los recojan. Que los recojan y se los lleven. Que no dejen caer cosas, que se rompen. Que no dejen caer cosas, que se rompen. ¿Pero por qué tienen que dejar caer cosas? No me lo explico. Es que tanto va el canto a la fuente que los deja caer, caer. Y se rompe. Es que se rompe la cosa. ¿Por qué hay que dejar caer las cosas? No dejes caer las cosas. No dejen caer cosas. Claro, si quieres decir algo, lo dices. Afirmando. Y si no, no lo dices, te callas. Exacto, hay una frase no que dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Exactamente. Claro, el silencio es bonito. Efectivamente. Ahórrate eso, ahórrate hablar, ahórrate de dejar ahora caer hablar. Cosas. Claro que sí, no gastes saliva, no gastes teclas. No, lo se gasta. Claro, se gasta. No. Efectivamente, o sea, escribe algo tuyo, o sea, algo que hayas cocinado tú. Exacto, invéntate algo interesante. Claro que sí, que vaya a aportar, no estés siempre detrás de algo. Un producto interesante, claro. Bueno, aunque no hay nada
aunque no hay nada dado por sentado, como es lógico, no hay lógico, que dar por sentado, pero se tienen que inventa. Escudar, se tienen que escudar. Y ya una vez que se pone el escudo, la armadura, se cubren las espaldas. No. Hay que cubrirse las espaldas. Son como ¿sí? tortugas, se cubren las espaldas. Lleva la espalda la caparazón para cubrirse. Exactamente. Pues son unos insiders reconocidos. Oh, reconocidos. No los podemos reconocer. De reconocido prestigio, le faltó poner. Sí, pero como no dicen. Prestigioso. Yo no conozco a ningún insider. Pero es que, si no ponen sus nombres, o sea, ¿cómo vas a reconocerlos? Es imposible. No, y con mascarilla menos. ¿Y por qué quieren? Es que es increíble. No, o sea, no. Quieren proteger a gente que está haciendo, o sea, filtraciones. Cosas malas. No. O sea, a la gente que hace filtraciones, hay que decir, oye, este está filtrando cosas. Fuera. A la policía. Ya hay que llamar a la policía y a un fontanero para que arregle eso. Y a la policía para que lo para que arregle la filtración. Claro, para que arregle la filtración. A Mario, hay que llamar a Mario. Ay, Dios mío. Bueno, pues son unos insiders los que afirman que la quinta parte de la saga, que ha por Adlustra, estaría muy pronto en el servicio de juegos Game Pass. Pues seguro, vamos, esto lo puedo decir hasta yo. Pero por lógica y por deducción personal, pero vamos, claro. No estoy confirmando yo nada porque lo diga. Pero luego lo triste es que aquí te dice, son unos insiders, ¿no? Y aquí te dice, según dejan indicando varios insiders aparentemente conocedores de la materia, aparentemente. Es como yo, aparentemente conozco Persona 5, pero no lo he jugado. No. Pero lo conozco aparentemente. Aparentemente. Que a lo mejor luego no tienen ni idea. No tengo ni idea. Aquí, esto es una forma fina. De decirte, de gente que no tiene ni idea. Gente que no tiene ni idea. Afirman que llegará. Gente que no tiene ni idea. O sea, eso no sirve para nada. No. Vale. Y entonces, bueno, dice, últimamente no es de extrañar que algo así no sea posible. Al fin y al cabo, ya vimos una hornada de grandes juegos que en algún momento, bueno, pues quizás pensáramos como imposible. Claro. Y entonces, por este motivo dices, bueno, pues Persona 5 pues llegará también a Game Pass. Claro, todos, que sí. Catherine Full Body. Catherine Full Body. Yo qué sé, Contra. Shovel Knight, todo. Final Fantasy VII Remake. Sí. Además te sacarán el Final Fantasy XVII. Crash Bandicoot 4 también. Crash Bandicoot. Bueno, es esta. Es esta, ¿vale? Bueno, no, en el Game Pass. En no el Game Pass no. Pero a lo mejor sí lo añade. Exacto, sí. Y claro, y hacen referencia aquí al bombazo este de Octopath Traveler. Claro, nadie pensaba que fuera a llegar al Game Pass. Claro. Pero eso es lo bonito, que te sorprendan. Si aquí eso te dicen, vamos a coger aquellos que sean imposibles, venga, al Game Pass. Shenmue 4, ya va a salir al Game Pass y sale mañana. Y el Shenmue 3 también. Shenmue 3, Shenmue 4 en el Game Pass. Mm. Todos. Y te van a anunciar también Chrono Trigger Remake. Para el Game Pass. Y Mario, va a llegar Mario al Game Pass. Mario al Game Pass. Y todos los Uncharted, The Last of Us. Todos al Game Pass. Claro Zelda que sí. También. Zelda al Game Pass. También. Astral Chain. La papelera de reciclaje de Windows estará en el Game Pass. Exacto. Por si quieres jugar, echar ahí unas canastas. Una canasta. Todo al Game Pass. Todo al Game Pass. Lo que parezca imposible. Al Game Pass va a llegar. De verdad, o sea, Sony consolas, tenéis un problema. No, tenéis un problema. Eso no son artículos de calidad y que merezcan la pena. Exacto. Ni publicarlos ni ser leídos, la verdad. Muy triste, no tiene sentido. Exactamente. Venga. Vamos con otra, a ver. Bueno, salimos. Salimos. Salimos del embrollo, salimos de la cueva. Porque Persona 5 no, lo de antes. PlayStation 5, es que con PS me regaló. Como PS, claro, sí. PS5 presenta sus mandos VR de nueva generación. ¡Oh, guay! Respuesta háptica, gatillo adaptativo, ¿vale? Y detección táctil. Ah, bueno, vale. Bueno, pero son cosas confirmadas, porque lo dijo sí, PS5. Sí, sí, sí. Y es verdad que esto nos llamó la atención, los mandos como son, que ahora pondremos imagen, estaremos poniendo imagen. A mí me recuerdan, no, a lo mejor me equivoco, pero los de Oculus, ¿no? Los de Oculus, que yo creo que tienen ese mismo poquito, aspecto. Un aire. Parecen como unos guantes agujereados, ¿no? Sí, que van volando, además. Que van volando, sí. No te aprisionan, hombre, la mano. Exacto. Hombre, tiene buena pinta. Tiene buena pinta lo que estamos viendo, ¿no? Haciendo, pues eso, hincapié al tema de los gatillos adaptativos, retroalimentación. Básicamente, las bondades que tiene el DualSense, ¿vale? Pues los tendrá también este accesorio, ¿no? Este PlayStation VR 2, teoría, ¿no? Como se ha definido. Y bueno, la verdad que es curioso. Sí. Lo importante, lo que queremos desde este momento, es si Sony hace bien las cosas, como creemos que lo hizo bien
con PlayStation VR, apoyar también este proyecto. Sí, por a nuestra nosotros, parte lo vamos a apoyar. Exactamente, a nosotros sí, sí, evidentemente, sacan juegos. Si nos sacan juegos, pues claro, esto no te sirve de mucho, ¿no? Mm. Pero si sacan juegos que nos gusten, que nos llamen la atención, nosotros vamos a apostar por esto y nos parecería un motivo de peso para comprar una PlayStation 5. Pues sí. Por encima de Demon's Souls Remake, por encima de Spider-Man, Miles Morales, por encima de esos juegos, ¿no? La verdad que PlayStation VR sí nos parece un motivo de peso, ¿no? Para así que valórenlo mucho, así valoren considerar las VR, a nosotros sí que nos gustan en PlayStation 4, exacto. Las tenemos, las hemos apoyado. Hemos traído al canal también nuestra colección de VR y hemos traído varios gameplays y seguiremos trayendo gameplays de VR de PlayStation 4 y esperamos que más gente se atreva, porque es verdad que es una innovación que no todo el mundo puede gustar a lo mejor, pero que se atreva pues a probarlas por lo menos para valorarlas y estas que tienen muy buena pinta y esos mandos nuevos a mí me van a parecer guay porque a mí me gusta el uso de las dos manos a la vez, como en Wii Mode, ¿no? Exactamente. Y el Nunchuck, por ejemplo, pues a mí sí que me gustó en Wii, es mi mando favorito, así que esto me parece muy interesante que lo haya separado las manos, me parece guay. Exacto. Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Recuerda un poco, bueno, claro, no es lo mismo, PlayStation Move, las PlayStation Maracas. Sí. Bueno, pues aquí le han querido dar un... Bueno, porque hay juegos que tú los podías jugar con el DualShock 4, con el mando de PlayStation 4, claro, se pierde un poco la gracia. Pero le han dado exactamente un estilo así más rico, ¿no? Sí, más un estilo chulo. Diferente, más guay. Muy la bien. Verdad que me llama la atención. Vale, así que bueno, algo positivo y algo confirmado. Vamos con otra noticia que también esta sí que es confirmada. Sí. Y es que Age of Empires 4 mostrará su jugabilidad en un evento de la saga el 10 de abril. ¡Hombre! ¡Bien! ¡Con Age ganas of Empires de saber! 4, ¿eh? ¡Maravilla! Bueno, ya sabéis que llegará a PC. No está pensado para consolas. Consola. Vale, llegará a PC. Pero vamos, esto es maravilloso. A mí me encanta Age of Empires, desde pequeña he jugado todos los Age of Empires, muchísimas horas le he dedicado en PC, es de los juegos que más jugaba en PC, junto con los Sims, y junto con el Age of Mythology también lo tuve, y algunos otros juegos de PC que le daba mucha caña, pero este Age of Empires, vamos, el 1, el 2 y el 3, fue un bombazo en nuestra casa, yo jugaba con mi hermano también, que jugábamos cada uno incluso en cooperativo, en cada uno su ordenador, llegamos a jugar. Y eso es diversión sin fin, a mí me encanta el juego de estrategia de Age of Empires. Esto es genial, a mí me parece muy muy bueno esta idea, ¿no? De querer continuar con la saga. Sí. Y yo, por ejemplo, me quedé algo triste, no con Microsoft, sino con Blizzard, con StarCraft. Que sacaron el 1, además que es un juegazo, luego sacaron el 2, y parece que yo qué sé, que le tienen manía ahí a la saga, que no quieren... Apostando. Hacer una entrega chula, de verdad, no sé por qué. Sí, bueno, Civilization sí que igual sí, ya. Eso sí. Pero sí, bueno, sí. Este Age of Empires 4 para mí es un bombazo, una maravilla. Y sale, el 10 de abril hay un evento que no sé a qué hora será, pero si no lo podríamos retransmitir. Vale. Si es lo podemos estudiar, lo podemos estudiar. Pero, ¿vale? Pero si no, pues eso... Sí, en principio, bueno, es a las 4 horas canarias. Ah, a las 4 horas canarias y a las 5 horas de la península. Vale. Nos pilla un poco justo, depende del día que caiga. Bueno. Si es entre semana, que yo creo que sí. Es un sábado. Es un sábado, pues a lo mejor podemos retransmitir. O sea, que yo creo que a lo mejor sí lo podemos retransmitir. Sí, esto va a ser una pasada, aunque salga en PC, no en consolas a priori. Pero vale, yo tengo Steam y genial. Tengo varios juguitos en Steam. Hombre. O sea que lo apoyaría y lo disfrutaría seguro. Sí. Así que... Lo malo es que aquí los de Scandal... Es que no podrían hacer las cosas bien. No. Te ponen de esta parte y dicen, oye, bien, me alegro tal, pero es que después, en la mitad es donde te crujen. Y te ponen una pregunta, te preguntan. A ti, pero ¿por qué te tienen que preguntar? Si lo que te tienen es que informar, no que preguntar. ¿Se anunciará la fecha de lanzamiento de Age of Empires 4? No lo sé. No lo sé, dímelo tú. Dímelo tú. Y si no lo sabes, cállate la boca. Que no piense la gente que sois tontos. Porque si haces estas preguntas, la gente va a pensar que sois tontos. Es verdad. Sí, no, es verdad que eso no hay que preguntar. Claro. Estamos... Si no se sabe, mejor callado. Exactamente, ahora estamos aquí y os preguntamos... Oye, ¿cuál era la siguiente noticia? Pues vais a decir, pero no las tenéis ahí. No lo sé yo, lo tienen claro. que saber ustedes. Claro, nosotros lo sabemos, porque vamos a pasar ya con ella. Venga. Y es que en el Xbox Game Pass se han anunciado 12 nuevos juegos que se incorporarán al catálogo en Xbox y PC este mes. Este mes qué de marzo. Bueno.
se van a ir incorporando estos 12 nuevos títulos. ¡Qué bueno! Canela en rama, interesantísimos, muy guays, muy chulos, muy chulichulis. Le estaremos poniendo la imagen. Y es que, pues, entre ellos está ese Star Wars Squadrons. Exactamente, Outriders, Undertale. Bueno, Yakuza 6, por supuesto. Y Octopath Traveler. Octopath Traveler, que lo nombramos, que es una maravilla. Antes, eso es una maravilla. Y es que desde que se anunció y dijo, dijeron que iba a ser en Game Pass, nos sorprendió para es bien. Increíble. Alucinante que llegue a más plataformas como Xbox Game Pass y como a PC, pues a través de este servicio de Game Pass, para que lo puedan disfrutar más. Jugarlo, gente. Por lo puedan favor. Jugar más gente. Os lo no me pongo de rodillas porque si no me quedaría por debajo del plan. Pero, por favor, jugarlo. Octopath Traveler. Jugar a Octopath Traveler. Jugarlo. Es que. O sea, lo tenéis en PC, lo tenéis en Switch, lo tenéis en el Game Pass. Es que no hay excusa para no probarlo. O sea, es verdad que solo falta en PlayStation, pero hacer el esfuerzo. Hacer el esfuerzo porque merece mucho la pena. Es un juegazo que nosotros disfrutamos, claro. En el Switch, Adrián se lo pasó completo. Lo trajimos al canal del Gameplay, es verdad que no tuvo mucho éxito. Y son, pues, vídeos que no tienen mucho éxito en el canal. Pero que es un juegazo y que recomendamos siempre que podemos, siempre que surge la oportunidad. Nombramos Octopath Traveler porque es un RPG estupendísimo. Brillante. Bueno, venga, otra noticia va en la misma línea, pero en este caso para PlayStation, sí. Y es que anunciaron 10 títulos para Play at Home, ¿no? Esta iniciativa de PlayStation que ya pues lo hicieron el año pasado, sí, con el tema este de la pandemia y tal. Y bueno, una forma de regalarte juegos que durante un tiempo están disponibles, te los puedes descargar. Luego, se pasa esa fecha, pero mientras tú los tengas, los puedes jugar. Para siempre. Sin problema, para siempre. Eso sí, si formateas el disco duro, cambias de consola, ya no los tienes. Sí, si ¿vale? no los puedes volver a descargar. Exacto, si no los puedes volver a descargar. Exactamente. Bueno, aquí... Pero es una buena iniciativa, sí, y además no, son 12 titulazos, sí, que entre ellos está Absu, Enter the Gungeon, está Res Infinite, sí, Subnautica The Witness, Astrobot, juegazo de VR, que también hay varios juegos de VR, que eso, bueno, a algunos no les gustará porque exacto, no tienen VR, pero a nosotros nos parece espectacular que regalen juegos como este Astrobot, que nosotros lo tenemos, lo trajimos al canal, lo superamos, y es... para nosotros el top 1 en sí, VR. Astro completamente. Boss, luego está el Moss, que lo tenemos también en físico y tenemos que traerlo en gameplay para que lo conozcan. Trajimos demo, es verdad que le trajimos la demo y nos encantó y por eso nos pillamos el juego y lo traeremos de nuevo para que lo vean en gameplay así, pues con la realidad virtual, que eso es magia, es maravillosa. Y luego también está Thumper, que no lo conocemos de VR. Sí, efectivamente. Y Paper Beast. Y el bombazo. Horizon Zero Dawn. ¿Vale? Que... A ver, o sea, está muy bien que regalen juegos, ¿no? Sí. Pero yo de verdad, o sea, me alegraría mucho que todo el mundo dijera, oye, yo es que, vale, Horizon Zero Dawn me lo compré de lanzamiento. Sí. Lo compré de día uno. Nosotros aposté, lo compramos. Aposté por él. Y vale, me lo voy a descargar gratis, pero lo tengo. Porque aposté por él. Eso es lo que a nosotros nos gustaría escuchar. Sí, en el caso de PlayStation, de verdad, ¿no? Por lo visto, pues el tema de los juegos parece que no se compran mucho. De los juegos exclusivos, sobre todo. Los exclusivos, ¿no? Sobre todo, como este Horizon Zero Dawn. Y se está esperando a que bajen de precio o a que sean gratuitos para disfrutarlos. En este caso, pues aprovechen este tema de que sea gratuito. Y hablaremos en el canal también de esto. De este, ahí está. De este tema del Play at Home, del Game Pass. Haremos otro vídeo. Así que muy atentos al canal para verlo con nosotros, para que pues conozcan un poco más nuestra opinión extendida y que valoren mucho este tipo de cuestiones, que ojalá PlayStation se anime a seguir haciendo pues más cosas así, de cosas gratis, cosas regaladas, igual que Xbox, que ojalá pues regale también juegos o se hagan más iniciativas así para este tema de pandemia, en que exacto, tenemos que estar más en casa, pues que se puedan disfrutar juegazos como ese Horizon Zero Dawn o como los otros que hemos nombrado, como Astrobot y Moss y demás, vale. Venga, siguiente noticia. Sí. Bueno, han anunciado, ya por fin han dado fecha para Scarlet Nexus. ¡Ole! Vale, que llegará el 25 de junio. 25 de junio. Este es una pasada cuando se mostró. O sea, es un juego multiplataforma. Llegará a Xbox One, a PlayStation 4, estará en PC, en Series X y en PlayStation 5. Entonces, es un juego que de verdad es una delicia. Sí. Tendrá 3 ediciones, con diferente contenido, lo que sea. Pero a nosotros la verdad es que nos llama muchísimo la atención. Mola mucho. La verdad, cuando se anunció, dijimos, este lo queremos, vamos a estar muy pendientes de que digan fechas, de que digan plataformas, de que digan más información. Y además tiene una edición muy bonita, ¿no? Sí, tiene una edición coleccionista que se llama Guardianes Edition, que tiene un precio de 120 euros.
¿Vale? Contiene, bueno, tres láminas, un libro de ilustraciones, pegatina, bueno, caja metálica, libro de ilustraciones. ¿Pero el libro de ilustraciones en formato digital? ¡Ah! Vaya, hombre, qué pena. Banda sonora, atuendos y accesorios, el alter, pone por ahí, y un complemento de SAS. Vale. Bueno, no está mal, o sea, está bien que haya, que haya variedad, que tú puedas elegir la versión que más te interese. Sí. Vale, bueno, pues está bien, la verdad que es un juego que... nos gustó en su lanzamiento, su presentación, su anuncio, y nos recuerda un poco a Astral Chain. Astral Chain me recuerda. Astral Chain, ¿no? Y un poco también a Gravity... También. Gravity Rush, ¿no? Sí, tiene poquito. Ahí ese toque así... Como volando, como... ¿no? Sí. Y tal. Así que, bueno, nosotros pues seguramente lo apoyaremos. Y lo compraremos, seguramente la versión normal, pero vamos, que sí, cualquier versión es aceptada y es posible. Y priorizaremos pues Xbox en este caso, porque tenemos ahora sí. la Series X como saben. Efectivamente. Y apóyenlo ustedes también si les gusta este claro que sí, Scarlet apóyenlo. Nexus. El 25 de junio va a salir, así que anótense ahí la fecha. Bueno, y gracias por tenernos en cuenta, porque haremos todo lo posible por traerlo de día 1. Sí. Así que gracias de verdad por tenernos en cuenta, como siempre. Para verlo con nosotros. Vamos con otra noticia. La productora del primer Assassin's Creed funda Haven y ya trabaja en un juego exclusivo de PlayStation. Perdón, no sé. Perdón. No sé si esto es una noticia o es... Vale, a ver, esto es una buena noticia, en el sentido de que, bueno, están trabajando en un nuevo título, en este caso, bueno, es exclusivo de PlayStation, pero bueno, es un nuevo título. Es que esta estuvo involucrada, como hubieras dicho, en Assassin's Creed, pero también en Google, con Google Stadia. Ah, vale. Vale, y el tema es que, bueno, y también estuvo con otro proyecto, a ver si aquí lo ponen, y no tuvo buena suerte. No tuvo buena suerte. El primer Assassin's Creed sí, o sea, porque de hecho salió a la venta, ¿no? Pero estuvo presente, mira, la trayectoria de Raymond es amplia, bueno, es amplia, y después de Assassin's Creed, en el 2015 se unió a Electronic Arts para liderar Motif Studio, ¿vale? Para centrarse en el desarrollo de un Star Wars. ¿Vale? En un nuevo juego de Star Wars junto a Visceral Games. Uh-huh. Vale. Pues el tema es que ese juego se canceló. Se fue a al la miseria. Garete. Al garete. Y luego fue a Google, con el tema de Google Stadia, y fue cesada en febrero. O sea, la despidieron de Google. La despidieron de Google. Porque, claro, Google Stadia es verdad. Ah. Que no tenía mucho éxito. Uh-huh. Y entonces la cesaron. Entonces yo me estaba riendo al principio... Porque en la foto que estaremos poniendo aparece así. Aparece como pidiendo así, súplica. Como pidiendo, o sea, por Perdón. Favor, no me despidáis. O sea, que este proyecto salga bien. Porque, claro, empecé con Assassin's Creed y luego lo demás, o sea, se ha ido a pique, o sea, no ha terminado tal. Digo, como esto diciendo, no termina. Por favor, PlayStation, claro. Ayúdenme a salir adelante. Entonces, yo espero que PlayStation en este caso se porte bien. Y ya que ayuda, ¿no?, a fundar Haven, ¿vale?, con esta productora, que no lo cierre como hicieron con Japan Studio. Sí, es verdad. Porque Japan como le ayuden a crearlo y luego lo cierren, pues estamos en la misma. Además que esta tiene experiencia en eso, en estar en lugares que luego se hunden, no sí, sé por qué. La verdad que tiene mala suerte. Tiene un San Benito. Sí, lo que se dice, tener un San Benito. Así que no sé, toquemos cuidado, madera. Cuidado ahí, la toquemos pobre mujer. Madera. Hay que a ver si sacan buenos títulos también, que a nosotros lo que nos interesa, a mí como jugador, lo que me interesa es que saque títulos. Exacto. Y que saque juegos que me llamen la atención y que me gusten, y el resto me da igual. Si da sacan, igual. Si se funda o no se funda. Una, no se funda, eso fue. Una, o sea, cuando el título... Una productora me da exactamente, igual. Exactamente, cuando el título está en la tienda, entonces ya, oye, entonces venga, diré, vamos a ver. ¿Y qué hizo? Exacto. Ah, vale, pues entonces, fantástico que haya funcionado claro. en este caso, y además lo apoyaremos o no, pues en base a lo que nos guste. ¿Sí? Y que esperemos que la gente lo apoye también, porque a lo mejor sacan un título y luego la gente no lo compra. Entonces, también no solo es la compañía que tiene que apoyarlo previamente, sino que luego los jugadores tenemos que apechugar y decir, pues vamos Exacto. a apoyar y vamos a ayudar, ¿no?, a que se mantenga. Exactamente, porque es que luego además hay en comentarios gente que dice, ¡wow! ¡PlayStation gana! ¿Pero qué gana? Pero vamos a ver, o sea, están trabajando en un juego exclusivo, pero es que todavía, o sea, no se sabe ni de qué va a ir, ni cómo se llama, ni cuándo se va a lanzar, o sea, no se sabe nada. Tranquilos, y además nadie tiene que ganar. Bueno, sí, los jugadores somos los que tenemos que ganar. Claro, por eso decía que esta noticia a mí no me aporta nada. Porque no, como jugadora,
no me es de interés. O sea, yo, pues como si quieren abrir otra productora o 20 productoras, no sé, me da igual. Pero bueno, ahí dejamos información para que la conozcan también. La dejamos caer. La dejamos caer, exacto, pero la ponemos, le ponemos un acolchamiento para que no se rompa, eso sí. Y que no se rompan las fuentes tampoco, ni las vasijas. Esto y sí bueno. Que esperamos que les haya gustado este Adma News de hoy. Arriba esos me gusta. Gracias por compartir. También en redes sociales denle al botón compartir y compartan donde quieran para llegar a más gente. Y gracias por suscribirse si no están suscritos en el botón aquí debajo. Síganos en las redes sociales que las tienen todas en la descripción. Si despliegan mostrar más, verán en la descripción. Y verán Twitter, Instagram, Telegram, Discord y Twitch. Hacemos directo en Twitch los martes y sábados y los viernes aquí en YouTube. Y además tenemos canal Retro, Adma Retro Games, que hoy es lunes. Así que síganos por allí porque hoy va a haber vídeo, igual que ayer domingo. Hacemos vídeos lunes, miércoles y domingo. Y no se lo pierdan porque viva los retro, a tope, no paramos. Y aquí vídeo diario a las 4 horas canarias en estreno. Así que los esperamos mañana o hoy mismo en el vídeo de Adma Retro Games. Exactamente, no se lo pierdan, no faltéis. Aunque no sea en estreno, no os lo perdáis. A las 6 horas canarias estará publicado, allí los esperamos. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. Viva Adma Retro Games, viva Adma Games. Viva Adma News y no viva la señora Rumores. No. Ella no. Y vivan todos los admánicos que viva apoyan día a día, tanto Adma Games, Adma Retro Games, tanto ahí en los estrenos, están pendientes de todos los vídeos, están ahí difundiendo los canales porque disfrutan al final. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bow, bow, bow.